Vos sabés que a mí no me gusta mentir. Nos conocemos. Yo te conozco. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, acá no, acá no, acá no, eso no. Decime, ¿quién sabe que yo empecé a comerme las uñas a los 8 años y que empecé a hacerlo para imitarla a mi amiga Ana María Alfonso? ¿Quién? ¿Quién? ¿Ah? Bien, bien, bien. ¿Quién sabe? Bueno, yo no sé qué palabra usar. Yo la verdad es que yo ya no quiero tener esta conversación una vez más. No, 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 no. Yo lo único que quiero es que suene ese maldito teléfono para que interrumpa esta conversación y no tener que hablar de esto. Eso es lo que quiero. Siempre suena el teléfono en esta casa y siempre es equivocado, ¿verdad? Bueno, está bien un llamado, una tormenta, está, está. Eso quiero, una tormenta. Que caiga agua, mucha agua de estas malditas goteras. Que se inunde la pileta y arrase con todo. Con la palta, con el pomelo, con este ruido del carajo de la heladera que no para más. Con las paredes, con los sueños, con los dolores, con los miedos, con los rencores, con todo. Y que tengamos que salir corriendo con la piel de pollo por el frío. Quería ir corriendo para brindar. Mujer, agarró. El banco. Escándalo. Bueno, sí, escándalo, sí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué vendiste la casa? ¿Vos nunca pensaste en mí? ¿Nunca pensaste que hay una parte mía que se queda acá y se sepulta para siempre? ¿Eh? Te estoy hablando. Sos igual que Mariano. Yo sé. Ninguno de los dos cree que sea capaz de hacer daño y lo hacen. ¿Eh? ¿Dónde están mis cosas? ¿Qué sé yo? ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde pusiste mis cosas? No, no sé. Mis libros, mis cassettes, todos mis libros, mi Walkman. ¿Vos sabías que la traducción literal de Walkman es